Hola chicos y chicas, quiero enseñarles lo que es el closet. Mira, a mi perro le hice un closet, venga. Él tiene bastantes suéteres. Esos son como por ejemplo cuando es en tiempo de... Empieza el otoñito, un ligero airecito, se los pongo. Es toda esta línea, y después de esta línea es como cuando ya hay nieve, cuando el frío se intensifica más. Pueden ver que es como de borreguito. La verdad no sé cuántos tenga. A ver, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues esta línea son 13. A ver. Esa otra que está bien bonita. Está esta otra que es así como con su gorrito, muy bonito, muy hippie. Esa también es lo que es eso, también es como un abriguito. Creo que la mayoría de sus suéteres se los compré en Walmart, sí, ¿verdad? En Walmart. Me han costado las más caras como $10. Estos me han costado $4, $3. Ese inclusive creo que se la pedí creo que por Wish. Creo que eso me costó como $3. Aunque pueden ver que ya por tanta lavada, pues ya aquí ya se despintó. Pero ese es que dos en uno, que es como cuando llueve, para que no se moje, que es como de hule. Y está este para que lo mantenga calientito. Está esta otra que se ve bien bonito con su bolsita. Es como también con cuando hay ligeros vientos. Este tiene, no sé cómo se le diga, jumper. Se le dice jumper. Que este es así para todo completo. Tiene su resorte y para sus patitas. Se ve bien bonito. Tenía qué bonito. Tenía un changuito. Pero pues él se lo quitó. Creo que este también se lo compré en Wish. Creo que le costó... costó $2, creo. Más $1 por el envío. Este recuerdo que yo se lo compré en la segunda. Obvio, es como de bebé, pero yo tengo que cortarle. Yo tengo que cortarle y como que coserle. Y ya este también aquí para sus patitas. Tiene este otro como tipo militar con su gorrito. Y aquí igual tiene un orificio para poner lo que es la correa. Igual de borreguito, muy bonito. Este me costó $10 en Walmart. Este se lo pedí en Wish, ¿verdad, Susa? En Wish. Feo. La verdad no me acuerdo si $6 costó, que es como de puro hule, muy térmico la verdad. El de hasta allá ya lo pueden ver. A ver, acércate más. Aquí hay toallas. Tiene dos toallas. Tiene una ardillita que ya le sacó una cosita que hacía ruido. Aquí está este suéter de huellita. Esta otra con su gorrito que también tiene su abertura para la correa. Esos son como suéteres ligeritos. Este creo que los compré en el Five Below, ¿verdad? Esos dos los compramos en el Five Below. Así, inclusive compré estos ganchitos en el Walmart que son como para colgar ropa de bebé. Tiene esta playera que dice hashtag need a snack. Necesito un... ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice, César? Un... aperitivo. Ajá, no, un aperitivo no. Es como un... Se me fue el nombre, la verdad. También tiene este otro. Tiene este que también es una playera.
Aquí tienen antes que estaban sin usar. Otro suéter. Muy ligerito. Tiene aquí más suéteres de abuelito. Es el que es demasiado grande. Tiene este otro. Él es talla mediano, creo. Ese dice large, pero creo que los large siempre así le quedan grandes, ¿verdad? Él es, mi perro es talla mediana. Tiene este otro de oso panda. Tiene este de venadito. Y este que dice Who Rescued Who. Aquí hay sus calcetitas. Calcetas sin par. Más toallas. Él tiene 1, 2, 3, 4. Tiene 5 toallas. Tiene más toallas que yo. Aquí tiene 3 pares de calcetas. Y una que nada más es solo una. Aquí tiene como tipo, no son en sí en sí calcetas, sino que solamente van solo en la largo de la pata. Y tiene su gorrito. Y ahí hay 2 almohadas. Ese peluche es mío, ese no es de mi perro, cabe aclarar. De ese lado tiene una gran pelotota que ya está muy desinflada. Tiene este box bunny. No sé por qué ya no hace ruido. Tiene, esta es una camita, que era de mi perra Mimi, era una chihuahua, pero aquí cabe, como mi perro está enano, pues cabe. Esta, mi perro es macho, eso no es hembra, pero eso las encontramos en PetSmart. Esas la verdad valen unos $30, $30 el precio normal, y la encontramos en $4, eso tiene 2 iguales. Pero pues, yo digo, con que le sirva a mi perro, más que suficiente. ¿Puede ser un perro gay? No, ¿cómo un perro gay? Estás loco. Un perro gay, yeah, right. Miren, estos todavía están nuevos, ni siquiera lo ha usado él. Costó $10 en Walmart. Y tiene uno igual, solo que diferente color. Aquí es 1, 2, 3, 4. A ver, agáchense conmigo. Tengo que quitar esto para que haya luz. Este también es nuevo. ¿Dónde se lo compramos? ¿O en dónde se lo compraste? ¿Ese se lo compraste tú? Bueno, es un rollito de su sábana en tiempos de frío. Esta parte es como sábanas frescas para el verano. Y esta otra son más gruesas para el frío y la nieve, que son exageradamente muy calientes. Eso tiene 1, 2. Esta que está bien bonita. 3. Tiene esta otra que es 4. Esta creo que yo se la compré en PetSmart. La verdad, mi perro tiene cosas más caras que yo. Casi todo se lo he comprado en PetSmart. Lo que son sus shampoos y cosas de higiene, se las estoy comprando en PetSmart. Que estamos hablando que un shampoo cuesta de 15 a $20, ¿no? Ajá. Y tiene acondicionador y tiene de todo. Es una playera. Aquí son sábanas de mi perro. Es otra playera que a veces cuando le estamos lavando su ropa, eso nada más le extendemos una playera. Por ejemplo, esta era una funda de almohada, pero también se la dimos. Y estas son más cosas fresquecitas. Esta era una cortina. La verdad, no sé cuántas sábanas él tenga. Creo que tiene más sábanas él que yo. Y tiene más ropa él que yo. No, ahí nos vamos, tal vez. Aquí tiene más camitas. Esta otra. Esta, no te acuerdas dónde se la compramos. Si en Walmart, tal vez. No, en el Rose. Esta se compró en el Rose.
Esta creo que costó como unos $10. ¿Te imaginas? Y está bien pequeña. Y las otras grandotas que les enseñé costaban $10 y las compramos en Walmart. Aquí está la otra cama que les dije. Pero vean, se descosió. No sé si fue por la secadora, pero ya yo se la voy a remendar. Tiene esta otra grande. Y miren, se le está saliendo ahí el relleno. Tengo que comprar parches y cosérsela. Y tiene esta colchoneta grandísima. Costó como $15 en el Rose. Tiene como 8 camas, 9, 9 camas, ¿no? Tiene 9 camas. Y de este lado, voy a quitar todo esto de abajo. Tiene tiene aquí su collar. Y aquí dice Tommy. Y tiene su plaquita de las vacunas. Y que fue este año, ¿verdad? Como a mediados de... ¿cuándo fue que lo vacunamos? Mayo. En mayo. Y en ese mes yo lo puse a mi nombre porque el perro no estaba a mi nombre, era de la señora de la casa. Pero pues ya se dieron cuenta que yo veo por él, yo tengo bastante comida, me he gastado casi todo lo que también yo he trabajado en él y veo por él, pero ya era justo y necesario pasarlo a mi nombre. Entonces nosotros le pusimos como 4 vacunas, ¿no? Es uno de la gripa, otro del moquillo y es otro nombre que no, la verdad no me acuerdo. Esta es su perchera y esta es su correa. Esta la verdad costaron bien caros, también se compró en el PetSmart. ¿Como cuánto? ¿Unos $30 por todo? Por estos dos, ¿verdad? $30. Y también esta también se compró en el PetSmart y esta plaquita también se compró en el PetSmart. Y esta, ¿en dónde se compró? ¿También en el PetSmart? Uh-huh. Sí, ¿verdad? Es un gorrito como para el verano. Y aquí tiene su bufanda muy bonita. Y tiene su moñito. Me queda bien. Tiene aquí su mascadita. Tiene aquí su otra mascada. Son así como rabitos de perros. Tiene aquí otra correa con una corona. Tiene aquí otra correa. Esta bolsita es como de, como cuando la vas a mojar o algo así. Esta siempre nos la llevamos cuando lo llevamos a pasear al parque. Ponemos ahí sus bolsitos, ponemos guantes y cosas así. Agua. Esa también era mía, que ya no es mía, que también ahora es de mi perro. Creo que aquí no he sacado cosas. Vean, un agua. Cuando a veces así en el verano, vamos a sacarlo a correr y todo. Y ya. Creo que eso es todo. Se imaginan, creo que son 9 camas con la que tiene ahorita él en el cuarto. Y aparte tiene, no sé, como ¿cuántas sábanas son, César? ¿Unas 30? No sé. Pero solamente para las de frío de la nieve son como unas 8, ¿no? Y de las otras frescas son más. Y más aparte la que tiene en su cama. Y más aparte tiene un buen de juguetes. Que ahorita se los voy a enseñar. No tiene muchos. Que también esos siempre se compran en el PetSmart. Algunos... No, creo que nunca le hemos comprado juguetes en el Walmart, ¿verdad? Todos se compran en el PetSmart. Ese perro me ha salido caro. Más que un hijo. Y esta otra también se compró en lo que era en el PetSmart. ¿Cuánto costaba? ¿30? ¿30 o 20? Acuérdate que sí estaban caras estas. Que es como también para el tiempo de lluvia. Tiene su gorrito. Es de hule. Sí, ¿verdad? Estaba 20, 30, algo así, ¿no? Con los taxis. Estaba caro. Y esta es su bolsita. Y esta es para que la cuente. Y ya. Creo que eso ha sido todo.
Ahorita les voy a mostrar lo que son sus juguetitos y su comidita para que lo vean y sí, vean más o menos cómo vive mi perro conmigo. Vive, creo que de lujo.